Bueno, la historia nace a partir de un texto de Luis Sáez y de Forti, es el otro director, es otro autor, que a su vez lo, Leo D'Agostino hizo la adaptación. Y el origen es este personaje que a partir de un dolor trasciende, a partir de un hecho muy, muy duro de su vida, empieza a trascender. ¿Cómo empieza a trascender? A través de un sueño, a través de una visión, y ese sueño se transforma casi en su motor, en su lugar de en su vehículo para avanzar, para ir adelante, para luchar. Y bueno, Luna es una creación de Gabriel, ¿no? Yo creo que claramente lo que podemos ver es que el tono, la entrega, la encarnadura de ese personaje, yo creo que va a ser muy, muy importante que la gente la vea para poder estar en ese plano, ¿no? Bueno. En ese plano que para mí es de una actuación superior, ¿no? Todo partió con Edu, sin hablar. Yo tenía un libro en Nueva York, sí, y él tiene una foto de Marlon Brando, un personaje que le hacía un chofer, y yo abrí el mismo libro, vi la misma foto, y él me dice, yo te quiero decir algo del personaje, y yo digo, ¿qué? ¿Es rubio? Sí, ¿cómo sabéis? Yo también vi la foto, es por ahí, ¿no? Sí, es por ahí. Wow. Sí, muy loco. Sí. Hablando por teléfono, sí. En ese momento él estaba en Buenos Aires, acaba de volver de Nueva York, y ya ahí entendí que estábamos todos en la misma.